Entonces noto, lo juro, que mis huesos se reblandecen dentro de mí, se transforman en leche, se mezclan con la sangre y con la linfa. Busco enseguida un punto de apoyo para no caerme. Me siento donde puedo, porque si no, me desparramaría. El cuerpo es más liviano, pero también es más inestable. Todo lo que soy se compone de algo cuya sustancia desconozco. Me convierto en un globo enorme relleno de leche condensada. La piel se estira para contener los movimientos de la carne. Noto pequeñas sacudidas en mis órganos internos. Los músculos se recolocan y suenan como a puertas que chirrían o como al interior de los submarinos cuando se sumergen más allá de sus límites. Quedan 2.000 millones de segundos para el fin de la humanidad. A modo de ilustración de este acto, hemos dado lectura al comienzo de Sentimental Punk. Sí, lo leo. Dice, en el fondo del patio hay un árbol. Bien, pues ya tenemos al ganador del 20 Premio Setenil de Relato. Ya lo saben, es como el Oscar de relato aquí en este país, en España, y Molina de Segura. De nuevo, pues aquí tenemos a su ganador y también al alcalde José Ángel Alfonso, junto a Alejandro Morellón. Muy buenas tardes. Alejandro, enhorabuena. Muchas gracias. Y alcalde, buenas noches. Muy buenas noches. Hay que decir que ya son 20 años de premio y es un honor, ¿verdad?, ganar el Oscar. Porque Molina Segura, este premio está considerado como el Oscar del relato. Eso tengo entendido, sí. Y realmente sí hay una satisfacción, no solo que tu libro haya resultado ganador de un premio así, que lleva ya 20 años dándose, sino el respaldo que genera en la literatura del relato corto, que cada día luchamos más porque tenga un espacio cada vez mayor y eventos así lo hacen posible. Alejandro, ¿cómo es un momento cuando le comunican que es el ganador de este Oscar del relato, Molina de Segura? ¿Cómo es la reacción y qué piensa en ese momento? Bueno, pues una satisfacción enorme, una ilusión abrupta, momentánea y que se hizo extensible a mis seres queridos y se tomó con mucha alegría en mi casa. Y vamos, contento de poder tener la oportunidad de venir, conocer el lugar, conocer Molina de Segura y bueno, agradecer una vez más a Murcia por darme otro motivo de alegría para seguir escribiendo. 133 participantes, uh-huh. Es el ganador, cuéntenos, ¿cómo es ese relato? Pues me alegra también porque es un libro de relatos que considero arriesgado, con unos temas polémicos, con un punto de vista original que se sale un poco de las lindes, de lo cotidiano y del canon. Y entonces con esa apuesta, con esa especie de, digamos, con esa especie de provocación que yo intentaba con cada relato, al final ha parecido que hay una respuesta a la altura, como que de alguna manera ha conectado el público con ese tipo de relato más provocativo y por eso doblemente agradecido. Bien, por último, aquí está Molina de Segura. ¿Qué le parece primero la ciudad? Que tiene la oportunidad de sentarse en el paseo más importante, el Paseo Rosales, en un banco. Y también, ¿qué le parece que de la alcaldía de este ayuntamiento se promueva este tipo de premio y sobre todo por la cultura? Pues me parece no solo loable, sino también muy necesario, porque
en el principio y en el final de todo está la cultura, está la educación. La palabra es aquella capaz de hacer que el mundo sea mejor y que nosotros seamos también mejores. Y bueno, me ha gustado mucho conocer que en Molina de Segura hay muchísimos eventos culturales, se promocionan este tipo de premios desde hace ya 20 años, que no es poca cosa, y que hay un amplio espectro cultural que nos permite eso, como conocer muchísimas riquezas de la cultura, tanto de la música como de la literatura, como del cine. Entonces, que la educación y la cultura de hoy sean el futuro brillante del mañana. Ese es un poco el lema con el que yo me quedaría. ¿Qué ha parecido la ciudad? Muy bien, muy bonita. No me ha dado todo el tiempo que me hubiera gustado a conocerla, porque he tenido que estar como con las presentaciones y las charlas esta mañana con los distintos institutos, pero por lo que he visto me ha gustado mucho. Bueno, muchas gracias, enhorabuena. Alcalde, 20 años de este premio, usted sigue, ¿no?, la estela de los años que vengan por delante con la cultura, con este premio Setenil. Bueno, ¿qué le ha parecido que se siga dando? Es un ejemplo de que cuando una idea es buena, pues mantenerla es el objetivo. Y desde luego la trayectoria de todos estos años hacen ver que este premio está consolidado totalmente. Y no solo es eso, sino que está en la siguiente fase, que es la de prestigiar el relato corto. Efectivamente, lo decía Alejandro, que es el premio Oscar de los relatos cortos de España, y es que no hay otro. Es decir, como la calidad y prestigio que tiene el premio Setenil, no hay otro en España, con lo cual a nosotros nos satisface mucho a nivel local que Molina de Segura tenga esa referencia en el relato corto de nuestro país. Sí, eso quería preguntar también. ¿Qué significa para Molina de Segura ser la sede de este importante premio? Pues es un, como estoy diciendo, es un prestigio, es algo que tenemos que apostar por ello, porque significar una localidad referente a nivel nacional en algo tan importante como es la cultura, en este caso en el relato corto, pues es algo que nos diferencia del resto de escritores, ¿no?, y del resto de premios que existen en el ámbito nacional. Yo siempre he dicho que lo que hace solemne un premio es evidentemente el premio metálico que se da, y este es uno de los más altos, y luego también el prestigio del jurado, que también hay que agradecer el gran trabajo que han realizado. Y bueno, Alejandro, pues ya el ganador de este año, que si no lo saben, fue en el 2015, fue finalista del premio Nadal, con lo cual ya anticipa un poco que estamos hablando de una persona que tiene experiencia en lo que hace, ¿no? Y además en la lectura de los relatos, de los 11 relatos, se puede ver cómo es capaz de ilusionar y de motivar a querer pasar una siguiente página del libro para poder adentrarte en la aventura que está contando y en la experiencia. Bien, pues tener protagonista para que este premio se lleve a cabo, pues nuestra también concejala Carmen Hernández, concejala de Educación, muy buenas. Muy buenas tardes, bueno, noches ya. Noches ya, está ya, fría noche. Noche. Ya, sí. Y también la presidenta de este importante jurado, con Patricia, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, Patricia, 133, nos han confirmado que han sido los que han optado, ¿no?, a este importantísimo premio a nivel nacional. Es muy difícil, ¿verdad?, conseguir el ganador, ¿o ha sido sencillo? Es difícil porque había una variedad tremenda de posibilidades y de opciones. Los autores y autoras habían desplegado un abanico muy amplio de propuestas, ¿no?, y es difícil elegir, pero también es verdad que creo que cada uno teníamos los libros que nos gustaban claros desde el principio. La pregunta también es si se leen esos 133 relatos. ¿Si se lee relato? No, si se leen los 133, hay gente, 133 relatos, hay que leerlos, ¿no? Bueno, hay que leerlos, claro. Si no te los lees no puedes valorar y no puedes discriminar, y no sería justo para los... Todo el mundo se presenta con las mismas oportunidades y yo creo que es que se merecen, ¿no?, la lectura. Debe ser duro cuando hay algunos que estén ahí de duda, ¿no? Dice, ¿a quién se lo damos? Sí. Porque seguro que habrá mucha igualdad también. Sí, es que en ese momento ya no estás discutiendo la calidad. Hay otros parámetros, claro, y hay otras variables que son las que entran en juego, ¿no? Y ya tienen que ver más con los gustos personales, con la solidez a lo mejor del proyecto, con la temática, depende de muchas otras cosas. Pero vamos, buenos había muchos. Y este relato de Alejandro, ¿cuál es quizás el detalle que le hizo decir, este va a ser ganador? A mí me gustó mucho la mezcla de humor y de sorpresa y de inteligencia a la hora de evaluar la soledad del hombre y la mujer contemporáneos. Me encantó eso. ¿Cómo se puede hacer todo eso, que es un tema en principio difícil de tratar y que da lugar a muchas propuestas diferentes, cómo se puede hacer desde el humor? Bueno, muchas gracias, concejala. Importante para Molina de Segura y de la concejalía de Educación también, ¿no?
Sí, muy importante. De hecho, me he vestido de gala porque a mí me dijeron que este era uno de los eventos, si no el más importante, para la Concejalía de Cultura y uno de los momentazos que me llevaré en la mochila pues cuando deje en su día de ser concejala. Entonces lo estoy disfrutando muchísimo. Sé que formo parte de una larga trayectoria, ya 20 ediciones, que inició pues mi compañera Mariola, Manuel Moyano, por supuesto, a la que se han sumado el resto de corporaciones municipales, sea del signo político que hayan sido. Ahora estoy yo, está el equipo de José Ángel Alfonso, pero esto está por encima de colores políticos y seguirá por muchos años más, así lo haremos posible desde el Ayuntamiento. Claro, o sea, como concejala de Cultura y Educación, pues un premio que se considera como el Oscar en España de relato corto, suponemos que es ese orgullo, ¿no? De decir, Molina lo acoge. Y por eso es tan importante, que lo sepan los molinenses. Sí, aparte, como ha comentado Patricia, que me vas a permitir, porque ella no lo ha dicho, pero sí que quiero decir, ella es docente, es colega mío, ella es de profesora de lengua y literatura, y además ella también fue finalista hasta en dos ocasiones de este premio. Ahora ya la hemos enganchado, claro, para presidenta del jurado, pero que por supuesto, además esta mañana... Me gusta que haya mencionado también lo de educación porque justo esta mañana ha habido un encuentro con alumnos del Eduardo Linares, del IES Eduardo Linares y del Francisco de Goya, con el autor. Entonces, insisto, se lo estaba comentando al ganador Alejandro, que Molina, aparte de la promoción de la cultura en sí, lo que más me está gustando es la interdisciplinariedad con la educación, ¿no? La sinergia que se crea entre los centros educativos y las actividades que promueve la concejalía. Se sabe por el Festival de Teatro que participan también los jóvenes, ahora en este encuentro con el autor del Premio Setenil. O sea, estamos creando, fomentando la cultura desde las edades más tempranas y eso es sumamente importante.